nosotros y las que andan en la vuelta, es que ya estamos en contacto con Nicolás Jodal, que es ingeniero, es el CEO de Genexus, y que seguramente nos va a poder explicar todas las dudas que tengamos. Buen día, ¿cómo estás, Nicolás? Dispare nomás, estoy para eso. muchas gracias por recibirnos. Bueno, primero que nada, ¿cómo está funcionando ahora el tema de registro? ¿Sigue funcionando mejor como sucedió este fin de semana? Sí, sigue funcionando perfecto. La verdad que el malón complejo eran las primeras 2 horas de funcionamiento, que en el domingo que registramos unas 4.000 personas en 2 horas. Ese era nuestro mayor miedo, ya lo pasamos perfecto y ahora está ya funcionando en un método muy tranquilo. Bien, ¿cuántas personas llevan agendadas ya hasta este momento, Nicolás? Un millón de personas. Bien. No sé los números ahora, después que se abrió la franja de 70, 80. Estos números son de las 5 de la tarde, más o menos. Está bueno, pero estamos hablando de un número bastante alto. Hay que sumarle entonces la franja de 71-79, 1 millón sin esa franja. Exacto. Bien. Nicolás, para sacar las dudas, vamos por partes. Por una parte, el día que se abrió la franja de 18 a 70 años, muchas personas pudieron agendarse, pero no les llegó la confirmación de qué día ni qué hora tienen que vacunarse. Eso está claro que no entran en semana de turismo, ¿verdad? No entran. A los que no les llegó, no entran en semana de turismo. Bien. Déjame aclararte una cosa. Sí. El millón de en números redondos, de millón de personas, había dosis para 250.000. Es decir, que hay 750.000 que obviamente quedan afuera de cualquier manera. ¿No? Están a la espera. Si quedan afuera, no, quedan a la espera. A ¿no? la espera, ahí está. A las personas entonces que de la franja 18-70 que se anotaron y no les llegó todavía la confirmación, primero quedan fuera de la semana de turismo. ¿Cuándo se prevé que les llegue la confirmación y cuándo se podrían estar vacunando? Estamos enviando SMS hoy a esa gente anunciándole que quedaron efectivamente afuera. Tendríamos que haberlo mandado ayer, esos SMS. Estábamos con el tema del lanzamiento de la franja nueva y entonces la prioridad fue la franja nueva y los SMS en el correo. El día de hoy van a recibir eso. Uh-huh. Y bueno, y después los otros, ¿cuándo van a recibir? ¿Cuándo les toca? Depende del Ministerio de Salud Pública, que está, digamos, tratando de conseguir más vacunatorio, más vacuna, etcétera, ¿no? Claro. Es un tema logístico muy complejo. Fundamentalmente, lo que está complicando todo es que la persona se tiene que dar 15 minutos. Entonces, claro. Entonces eso no puedes hacerlo con que pasás con el auto, te vacunás y te vas. Es compleja desde el punto de vista logístico. Ahora, Jodal, ayer algunas personas que se habían anotado en esa franja 18-70 recibieron ayer la confirmación de día, fecha y hora. Eso ya no va a ocurrir más, es decir, se terminaron los que tienen ya hora, ahora van a recibir el SMS de que están en la lista de espera. Exacto. Perfecto. Bien. Se puede dar la casualidad, el sistema, si alguien cancela, el sistema agenda, ¿no? Todo lo que puede, pero supongo que muy poca gente. Es marginal. Puede haber alguna cancelación y alguna adjudicación, pero son muy pocos. Okay. Perfecto. Joel, otra duda que nos hacían llegar. ¿Qué sucede si una persona por alguna razón tiene que cancelar, por alguna razón personal, tiene que cancelar su cita con la vacuna? ¿Tiene que volver al principio? ¿Tiene que agendarse de nuevo? ¿Cómo es el mecanismo? Pierde la fila. No tiene que volver a anotarse, pero pierde la fila, ¿no? Ajá. Entonces, se queda, digamos, cancela, queda sin lugar automáticamente y el ministerio se encarga de avisarle cuándo será su nueva fecha, tiene que hacer nada más. Mi recomendación es no lo hagan, traten de hacer lo posible, pero no cancelen porque volvés otra vez al principio, ¿no? Por supuesto, pero digo ante una emergencia que por alguna razón... Sí, por supuesto. Ahí está. ¿Y qué pasa si por ejemplo, cuando uno se registra hay un error, ¿no? Y se registra en un departamento equivocado o comete algún error de ese tipo? El error más común es que se equivocan en el número de cédula, el número de mail, el número de celular o número de mail, eso no hay ningún problema. Sí. Eso que se queden tranquilos porque igual en la web está. Uh-huh. El tema de equivocarse en el departamento, estamos trabajando para que se puedan cambiar después. Sí. Bien, sin perder el lugar. Exacto. Bien. ¿Qué pasa con la gente que se anotó y tiene la enfermedad, se infecta? Bueno, no me animo a hablar de temas médicos, la verdad que no me animo, no sé. Son problemas a consultar con el médico en todo caso de cada uno, digamos. Exacto. Perfecto. Está. Nicolás, otro tema, ¿sabés si va a haber algún otro grupo prioritario? Por ejemplo, se hablaba mucho de las personas con patologías, que en principio se estaban agendando de acuerdo a su franja etaria.
¿Va a haber algún cambio por ahí? Eso lo va definiendo el Ministerio de Salud Pública, sí. Digamos, después de Semana de Turismo lo que va a haber es el propio Ministerio de Salud Pública va a abrir distintas franjas, etcétera. Ajá. La gente que ya se anotó, ya está, no tiene que hacer ningún cambio en ese sentido. No. Eso, una vez que está registrado, no tiene que hacer más nada. El sistema se va a encargar y les va a avisar. Quédese tranquilo, entiendo la ansiedad de la gente de querer una confirmación, pero no tiene que hacer más nada, no tiene que levantarse a las 5 de la mañana, a dar F5, a ver qué pasa, nada de eso. Bueno, eso pasó lamentablemente, ¿no? Durante varios días. Sí. Eso, digamos que ya está todo solucionado. Sí. En el caso de las personas que, sé que es un tema médico, pero también está el tema de la aplicación que registra quién, en los casos que la gente informa, sabe la aplicación quién tuvo COVID o no tuvo, sí. ¿Le permite agendarse, no le permite? No te permite. Hay lo que se llama una lista blanca y una lista negra. Los que tuvieron COVID no se pueden hasta un periodo de 6 meses no te deja el sistema registrar. Así que tienen que esperar 6 meses para que el sistema los habilite. Exacto. No te deja entrar. Bien. Nicolás, ¿hay alguna otra información que te parezca relevante que puedan saber los usuarios, las personas que se están queriendo registrar o vacunar en los próximos días? Lo único que ha pasado es que en el fin de semana dijeron que alguien se anotó más tarde y consiguió lugar, y uno que se anotó temprano no consiguió. Eso es el funcionamiento normal del sistema, porque es como que hay colas en un cajero y entras en una cola rápida y una cola lenta. Por ejemplo, el hospital de Clínica iba muy rápido, tenía muchos cupos y poca gente, y el Antel Arena tenía pocos cupos y mucha gente, claro. Entonces iba más lenta. Entonces es normal eso. También sucedió con los que se anotaban en cualquier barrio, ¿no? Esos también perdieron como prioridad. Ni me lo digas, porque yo le dije a mis hijos, anótense con en cualquier barrio que va a ser mejor, y fue peor. ¿Quedaron afuera? Se quedaron los dos afuera, me quieren matar. Sí, bueno, cosas que pasan, ¿qué va a ser? Bueno, pero en términos generales, ¿se espera para estos días que se pueda completar ya la agenda como para tener la seguridad de que el ritmo de vacunación avanza bien, me imagino? Sí, totalmente. Para la gente que quedó en lista de espera, ¿importa el orden en que llegaron al sistema, en que se registraron? Sí. A ver, es un poco complejo porque es el orden, departamento y localidad. Claro. En una misma localidad importa el orden, digamos. Exacto, exactamente. De repente, en diferentes localidades puede haber alguna que tenga más disponibilidad que otra. Exacto, por eso va más rápido. Perfecto. ¿Qué ha pasado con la aplicación en un día lamentable como el de ayer, que tuvimos tantos contagios? Sí, ¿se dispararon las alarmas? Sí. Otra vez batimos récord. Estamos batiendo récord todos los días. Sí, ajá. Lamentablemente sí. ¿En cuántas alarmas estamos? No sé los números de hoy, pero ya estaban en 2.500 ayer, una cosa así. Va a ser un número grande. Es otro indicador que se suma a todos los indicadores de alarma que estamos teniendo. Sí, lamentablemente. Es una carrera cuánto podemos vacunar y cuánto avanza, ¿no? El virus, ¿no? Es un final de partido increíble. Sí, con dos fuerzas opuestas peleando. Exacto. Con intereses opuestos. Exacto. Nicolás Jodal, muchas gracias por este contacto. Esperemos que en ese choque de trenes tenga más fuerza el... Sí, ánimo lo bueno. Que ganemos los buenos, que la vacunación avance lo más rápido posible. Y ayudarla, ¿no? Tratar de frenar un poco el otro tren poniendo lo que cada uno pueda poner. Absolutamente. Y sobre todo vacunarse todos. Muchas gracias, amigos. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias. Buen día.